Hola, gente de YouTube. Hoy vamos a aprender cómo activar la barra de botones en la parte de abajo en cualquier teléfono marca Motorola, ya que este video tutorial es compatible para muchos teléfonos Motorola. Como ven, este teléfono, para poderse trabajar o mover aquí en el tacto, se está trabajando con una opción que se llama gestos. Entonces, la idea, gente, es activar la barra de botones. En la parte de abajo inferior, obviamente para tener un mejor desempeño rápidamente, ser más cómodo al momento de manejar nuestros teléfonos. Bueno, gente, vámonos rápido. Como ven aquí, yo lo voy a hacer en un teléfono marca Motorola Moto G8. Repito, es compatible para muchos teléfonos. Entramos aquí al engrane, nos desplazamos hacia la parte final y vamos a entrar al sistema. Vamos a entrar aquí a la opción de gestos, navegación del sistema. Y vean de forma determinada, viene navegación por gestos. Y vamos a activar navegación con tres botones. Y vean lo que sucede. En unos segundos se activa la barrita de botones. Listo, gente. Esto es muy fácil, muy rápido. Como ven, ya quedó activada su barrita de botones. Y con esto, pues ustedes sabrán, se maneja más cómodo el teléfono. Sobre todo, este video tutorial les va a ayudar a aquellas personas de edad avanzada que se les complica un poquito. Ahora sí que trabajar con los gestos de pantalla. Ya que esta forma, gente, es más práctica para mover, para trabajar nuestro teléfono en cuanto al tacto, en cuanto al touch. ¿Sale, gente? Bueno, gente, si les fue de utilidad el video tutorial, ya se la saben. No olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.